El Chocó es un departamento rico en recursos naturales, en sus grandes ríos. En Colombia prácticamente tenemos los mejores ríos y los más grandes, por ejemplo, el Atrato, el río San Juan y el río Baudó. Él es Nevaldo Perea Perea, un chocoano de 65 años de edad, nacido en Puntas de Hokkaidó, un pueblo ubicado en plena selva chocoana a 2 días de Quibdó. Este campesino de pura cepa, como él mismo se describe, recuerda cómo fue su infancia, la que según él nunca tuvo, pues desde muy pequeño le tocó empezar a trabajar bajo el régimen de un padrastro autoritario. Soy de origen campesino. No pude tener la oportunidad de estudiar. Me hizo la Universidad de la Vida. Nevaldo se ha caracterizado por ser un hombre emprendedor, luchador e inquieto por aprender. Ese mismo espíritu es el que deja impregnado en la gente que conoce, pues Nevaldo ha dedicado gran parte de su vida y conocimiento a la promoción y a la defensa de los derechos humanos en Chocó. Promover y defender los derechos humanos en Colombia se ha convertido en una profesión de riesgo, pues muchos de ellos son amenazados por grupos al margen de la ley. Sin embargo, este aspecto a Nevaldo no le interesa, pues para él vale la pena esta labor. A pesar de que la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, para nadie es un secreto que nos están matando, nos están desapareciendo, me gusta seguir este proceso y si me toca dar la vida por este trabajo, lo doy. Un defensor de los derechos humanos es una persona que trabaja de manera pacífica en favor de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Tierra Alta es un municipio del departamento de Córdoba, a 2 horas de Montería en carro. Para los tierralteros, este es el lugar más amable y luminoso de Colombia, pese a los problemas y las dificultades por las que ha atravesado. Al igual que Nevaldo, este tierraltero ha sido un hombre de lucha y de resistencia ante las dificultades de la vida. En su rostro se notan muchos años de trabajo y de entrega a su familia, sobre todo a la comunidad, la misma que ha defendido a capa y espada, pues también es un líder defensor de los derechos humanos en Tierra Alta. Yo pienso que desde por allá, como desde el año 2002, después de que ya pasó todas las cosas que sucedieron, a uno le nace la iniciativa de luchar en pro de la defensa de derechos humanos de la población a la cual uno defiende. O sea, nosotros en este caso somos defensores de derechos no solamente de la población víctima en específico, sino de todas aquellas personas que le han sido vulnerados sus derechos. Entonces la iniciativa nace a raíz de eso, porque uno se da cuenta que no se está dando cumplimiento, estamos siendo atropellados, estamos siendo maltratados, estamos siendo vulnerados en todos los aspectos, se puede decir. A este líder muchas veces le han dado ganas de tirar la toalla y dedicarse a otra labor, pues él sabe que defender los derechos humanos en Colombia no es nada fácil. Sin embargo, las situaciones de su comunidad lo animan a continuar con esta ardua tarea. En su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo denunció que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados. El programa Somos Defensores documenta que la mayor parte de estas agresiones contra defensores de derechos humanos provienen de grupos paramilitares, puesto que fueron los responsables de 267 de las 317 amenazas de muerte proferidas en 2016, al tiempo que incrementaron su responsabilidad en los asesinatos, pasando de 6 homicidios en el 2015 a 45 asesinatos en el 2016. Pero Nevaldo y Álvaro no son los únicos protagonistas de esta historia. En la vereda San Clemente, del mismo departamento de Córdoba, vive esta mujer, Yuli del Carmen Hernández, madre de 2 adolescentes y que, al igual que Nevaldo y Álvaro, tiene un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Esta es su historia. Yo soy de Tierra Alta, departamento de Córdoba, de la vereda San Clemente. Pues no nací acá en esta vereda, pero llevo 17 años viviendo acá, entonces es más de la mitad de mi vida. Esta cordobesa ya tiene escrita una historia como defensora de los derechos humanos. Yuli es líder de su comunidad hace 6, los cuales ha dedicado al servicio de aquellos que no tienen voz. Cuando hubo acá un fenómeno natural, nos unimos algunas mujeres
Pastoral Social vino en apoyo a eso, y de ahí nace que necesitábamos iniciar algo como mujeres, no solo frente al fenómeno natural, sino frente a ciertas situaciones que vivíamos como mujeres, restricciones de esposo, mucho maltrato intrafamiliar, desconocimiento de algunas leyes, de cómo respaldarnos, de qué hacer en ciertas situaciones difíciles, de riesgo, eso. Entonces, desde esa iniciativa era viable tomar liderazgo y rodearse de personas que apoyaran. Lamentablemente, el actuar de estos líderes defensores se ha convertido en una piedra en el zapato para algunas organizaciones ilegales cuyo objetivo siempre ha sido el de atentar contra los derechos humanos. Pero esta situación no va a detener a Nevaldo, a Álvaro ni a Yuli en su construcción de paz desde la defensa de los derechos humanos. Para ellos, a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir trabajando por sus comunidades, pues para ellos, defender los derechos humanos es más que una pasión, más que un hobby. Es un compromiso nato de esos que no tienen más pago que el de justicia, el del bienestar de los suyos y el de un mejor país para las próximas generaciones.